Casa Electrogas, reparación y venta de artículos del hogar. Discos, paelleras, woks, parrillas, quemadores industriales y semi-industriales, heladeras y cocinas outlet segunda selección, calefactores, calefones, termotanques y salamandras. Suipacha 337, teléfonos 430-700, 1555-3733. La Casita de los Juguetes, la más amplia variedad en juguetes nacionales e importados. Todas las marcas de la tele, juegos de mesa para adultos y niños. Fisher Price para la estimulación y desarrollo de tu bebé. Buenos Aires 130, teléfono 422840. La Casita de los Juguetes, un lugar que siempre te sorprende. Amigos de ciclismo, damos comienzo con la séptima fecha. Se pudo tomar nomás la decisión de hacer la competencia a pesar de la lluvia del viernes. Y vemos los chiquitos, categoría 2005-2006, que siempre dan comienzo a estas competencias habituales de todos los sábados en Lobos, organizados por la subcomisión de ciclismo de los Naranjos. Ahí van para la vueltita de competencia para ellos. Cortados tenemos cuatro competidores nomás en 2005-2006 que van por los puntos puntuables en esta séptima fecha. Estamos llegando ya la mitad del campeonato. Ahí vienen para definir ya, se viene nomás el final de 2005-2006. Cortadito adelante, Ezequiel Ismendi, el líder del campeonato, que se cortó, sigue ampliando la ventaja, sigue sumando puntos. Se la juegan los dos de atrás un poquito más apretado, lo pasa ahí sobre la línea Thiago Galván. Final entonces 2005-2006, que viene terminando el cuarto un poquito más atrasado, Mateo Garayalde, que termina también. Final para 2005-2006, vamos con la clasificación entonces. Primero Lautaro Ismendi de Lobos, segundo Thiago Galván de Lobos, tercero Ezequiel Ismendi de Lobos y cuarto Mateo Garayalde de Lobos. Pone en marcha 2003-2004 con Valentina ahí adelante en la cabeza, que empieza a liderar como es costumbre en ella. La sigue por adentro Francisquito Marco también, que va ahí acomodándose. Empiezan los primeros movimientos 2003-2004. Uno que sale nomás a buscar la diferencia, sale Valentina a buscarlo. Se pone en marcha 2003-2004, dos vueltas de competencia para ellos, para esta séptima fecha también, para esta categoría 2003 y 2004. Van dos cortaditos, se suma Francisco Marco también, se suman los de atrás. Linda competencia, entretenida, con muy buen ritmo sobre los primeros metros de competencia. Recta principal, vienen todos juntitos. Valentina, que parece que pasa a liderar ahora la prueba sobre la recta principal, donde estaba el viento huracanado, un viento impresionante en este nuevo sábado de ciclismo en Lobos. Se viene el final nomás de 2003-2004, ahí la vemos a Valentina, vemos otro chiquito por adentro, lo vemos a Francisco Marco firme su rueda, y se vienen para los últimos 800 metros, cuando pega el zarpazo, pega el palo, uno por la parte externa, afloja, se vuelve a parar, amaga, están poniendo mañero los chicos ya, linda competencia, síguele adentro, sigue con todo nomás, última vuelta para 2003-2004. On his future opponent. Apparently he has something else in mind now.
Entran en recta principal, se corta Valentín adelante, sale a buscar de atrás. Desesperado. Francisco Marco parece que es. Se viene el final, se viene el final, se viene Valentina, saca la ventaja sobre la recta principal. Apretadito el sprint atrás, se tira uno por afuera. Se viene el final nomás. Valentina Luna se suma a los 5 puntitos en esta séptima fecha. Final, final, 2003-2004. Vamos con la clasificación entonces. Primero, Valentina Luna de Lobos. Segundo, Leonel Galván de Lobos. Tercero, Francisco Marco de Lobos. Cuarto, Lucas San de Lobos. Y quinto, Álvaro Costello de Lobos. Vamos con 2001-2002, 4 vueltas, 4 competidores, ahí van para los 3.200 metros para esta categoría. Y ahí lo vemos a Guido D'Apelo, el director de una escuelita de ciclismo ahí que tiene. Hay un competidor que está en plena actividad ahí en este pelotón de categoría 2001-2002. Es Agustín Barragán, el chico de monte, que está haciendo sus primeras armas, su primer competencia. Ahí lo vemos, Agustín Barragán, la primer competencia en el ciclismo en Lobos. Guiado por Guido D'Apelo, que seguramente en unas competencias más empezará de a poquito a tomar un poquito más de confianza y más ritmo. Se viene el final nomás. Van a terminar 2001-2002. Se viene un sprint entre los dos, se cortaron adelante. Se viene el final, se viene el final. Nicolás Reynoso de Roque Pérez que saca la ventaja, parece, sobre Pedrito Juliano de Lobos. Final categoría 2001-2002. Primero Nicolás Reynoso de Roque Pérez, segundo Pedro Juliano de Lobos, tercero Federico Sanz de Lobos y cuarto Agustín Barragán de Monte. ...99-2000 en marcha, lindo pelotón... ...uno que sale a liderar la prueba... ...siete vueltas para ellos... ...séptima fecha de la Copa... ...Rodos Pinocho la revancha... ...se pone en plena actividad ahí... ...categoría 99-2000... ...con lindo ritmo... ...vamos a ver cómo les va, son siete vueltas... ...lo veíamos Ibáñez, a Miranda, a Del Negro... ...son los tres que lideran la prueba... ...en los primeros metros, en los primeros movimientos... ...ahí se acerca el resto en un muy lindo pelotón... ...de a poquito se empezaba a sumar la gente... ...en Lobos... Y otro sábado más de la Subcomisión de Ciclismo de los Naranjos. Y ahí se vienen para cumplir la primera vuelta de competencia.
Hay un cortado, sale el pelotón atrás a buscarlo. Se viene el final de 99-2000, se activa todo el pelotón. Tenemos un hombre en fuga adelante, veremos si puede ser capturado o no. Abrimos el plano y ahí aparece en imagen el puntero de la competencia. Por ahora se viene el final para él también. Últimos 300 metros para llegar a la línea. A ver qué pasa atrás, se acercaron nomás, lo capturaron, van a embalar todos juntos parece. Se viene el final, lo tenemos a Alexis Miranda, Brenda Ferreira, Matías Sanz, Fernando Ibáñez, Agustín del Negro para disputar este sprint. Los candidatos a llevarse los 5 puntitos. Y ahí se tira adelante nomás el de Roque Pérez. Se viene Agustín del Negro, la promesa de Roque Pérez se tira por atrás. Alexis Miranda, viene Brenda Ferreira también, final, 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 mira para atrás, con muy buena ventaja. El de Roque Pérez, Agustín del Negro, se lleva los 5 puntos. Clasificación oficial entonces, primero Agustín del Negro de Roque Pérez, segundo Alexis Miranda de Cañuelas, tercera Brenda Ferreira de 25 de Mayo, cuarto Matías Sanz de Lobos y quinto Fernando Ibáñez de Lobos. ...97-98... con Carlos Sanz, el de Saladillo, que sale a romper las piernas de movida en los primeros metros, sale a distanciarse nomás. Veremos qué pasa con el transcurrir de las 10 vueltas que tiene esta categoría. Ahí sale Enzo Juárez, el de Lobos, a buscarlo desesperado, se mueve todo el pelotón. Sale Ojeda, salen a ahogarse todos, a ver qué pasa, quién aguanta este ritmo infernal que puso el de Saladillo, Carlos Sanz. Y parece que fue capturado nomás, se tranquiliza el ritmo, vuelve a pegar Luis Sancho, el de Lobos, sale el Miramones, el otro hombre de Saladillo también. Y ahí van cerrando el pelotón de 97-98 en la primera vuelta, mientras Carlos Sanz sigue nomás, su ritmo insaciable, se fue nomás, se cortó el pelotón, parece que se va rumbo a los 5 puntos de esta séptima fecha. Ahí viene el resto del pelotón para entrar también en la última vuelta. Lo vemos a Enzo Juárez, lo vemos a Sancho. Van a hacer un sprint cerrado entre ellos parece, porque el de Saladillo está en otra carrera ya prácticamente. Con muchísima ventaja, inalcanzable para 97-98. Última vuelta para el resto del pelotón. Y ahí lo vemos venir al de blanco nomás, al de Saladillo, Carlos Sanz. Se lleva el primer puesto de categoría 97-98, 5 puntos para el campeonato y para él. Se viene el final 97-98, viene Juárez, viene Enzo Di Napoli, el otro hombre de Saladillo, a ver quién se lleva el segundo puesto en ese pelotón ahí. Doblan en la recta principal ya, se desata el sprint, un hombre que levanta, lo vemos a Enzo Juárez de atrás, que se viene agazapando, se tira un hombre por el medio, parece que es Enzo Di Napoli, viene los dos Enzo, Enzo Juárez, Enzo Di Napoli en una misma línea, saca la ventaja el de Saladillo y se lleva el segundo puesto. Clasificación entonces, primero Carlos Sanz de Saladillo, segundo Enzo Di Napoli de Saladillo, tercero Enzo Juárez de Lobos, cuarto Manuel Miramón de Saladillo y quinto Cristian Ojeda de Lobos. Y este es todo el compacto de categorías infantiles, séptima fecha de la Copa Rodada Pinocho de la Revancha.
Martínez Karate Propiedades, Hernán Piscinis, asesor inmobiliario, 25 de mayo 240, teléfono 1541-2776. Martínez Karate Propiedades. Que andar en bicicleta sea un placer. Rodados Pinocho. Bicicletas nuevas y usadas. Todos los modelos. Arreglos en general. Trabajamos con todas las tarjetas. Soldado Echave e Irigoyen. Teléfono 43-2107. Kiwi System Clean, limpieza integral de sillones, alfombras y tapizados. Retiro y entrega a domicilio sin cargo. En Lobos, 9 de julio 290. En Cañuelas, Lara 381. Kiwi System Clean, calidad y experiencia. Y ahí se pone en marcha un muy lindo pelotón de Promocional B, la primera de las promos, la más flojita, que no es tanto, Seguramente es una categoría donde algunos corredores ya van subiendo la promo A. Y ahí vemos un equipo, el biceleste, el equipo uruguayo, que se vino con todo. Se vino a quedar en este hermoso fin de semana en Lobos, aprovechando que el domingo también tenían competencias acá, organizadas por la subcomisión de ciclismo de Club Salgado. Así que tenían para darle nomás. Sábado y domingo nos decía la gente de Uruguay que se quedó encantado con el lugar, con el parque, ya que en Uruguay no cuenta con este tipo de velódromos. Quedaron encantados y prometieron volver. Ahí van todos los promocionales B dando la primera vuelta de competencia, fuertísima, una categoría fuertísima, una competencia durísima donde los de Celeste están adelante, prometen dar lucha, parece. Permanente fugas en la promocional B que se viene con todo. Ya vamos a tener también sobre el final del programa algunas categorías que dejó el domingo la gente de Club Salgado. En un día espectacular también, el sábado se juntaron cerca de 200 competidores y algo más de 250 para el domingo. O sea que realmente una multitud que se junta en el Parque Ingeniero Liar todos los fines de semana. Eso seguramente al ciclismo lo vence. Y a Lobos en sí, en cuanto a lo que es turismo, le viene muy pero muy bien llenar el parque de gente, llenar el parque de ciclistas. En un deporte que realmente surgió de la nada hace ya casi 4 años y hoy se transformó en esto, en una realidad de ser uno de los deportes que más gente convoca todos los fines de semana. Y ahí va todo el pelotón, como les decía, de la promo B, con los de Celeste, con los uruguayos, adelante. Siguen el ritmo fuertísimo, sigue la gente de Celeste adelante, parece que vienen decididos a llevarse algún puestito de Lobos. Los uruguayos, ahí va Furiese también, el de Roque Pérez. Ahí vuelven a pegar, como les decía, pegan y pegan los uruguayos. Durísimos como en el fútbol, también son en el ciclismo parece. Viene a dar lucha a Lobos, la gente de Uruguay presente y la gente de toda la zona de Roque Pérez también. La gente de Lobos, de Monte y de toda la zona. Y ahí va Tortolini, el de Lobos, que vuelve a intentar separarse. Lo vemos a Edgardo Suárez, que quiere liderar el pelotón, parece, ahí también. Vemos a Sebastián Orsi por allá atrás, ahí viene Tortolini adelante. Se cortan permanentemente algunos 4 o 5 competidores tratando de buscar la fuga. Ahí se para Damián Natale, el de Lobos, también a buscar la punta de la carrera. Tenemos a un hombre en fuga, en solitario parece, se logró desprender las camisetas celestes, que ahí la vemos adelante trabajando, cuando la sombra de Troy, que volvió a las pistas,
Sebastián Orsi se pone a trabajar también para alcanzar adelante junto con Furiace y junto con el resto del pelotón, que ahí va en pelotón compacto. Veremos cómo termina esta promocional B. Se siguen dando con todo nomás, sigue el pelotón adelante, sigue el fugado, sigue el hombre de Saladillo Redone, sale Tortolini a buscar también, uno que está luchando en la punta del torneo. Debemos precalentar ahí en el medio a la más popular, a la promocional, a la más fuerte. Dos vueltas finales, bandera amarilla, se les muestra, sale Tortolini a romper todo, a quemar lo que queda, a ver qué pasa atrás. Se activa ahí Osvaldito Vaso también, se empieza a acomodar. Pablo el Coyote Costello con su nueva máquina adquirida. A ver qué pasa, Final de la promocional B, pelotón compacto parece. ¿Y dónde está? ¿Dónde aparece el líder del torneo? El Otto Strauch está escondido por algún lado, seguramente va a salir. A ver si puede sumar de a 5 como le gusta a él. Ahí lo vemos en el medio ubicándose, lo vemos Carlos Scherer, otro que volvió a las pistas. Y los uruguayos, los de Celeste, prendidos atrás para llevarse algún puesto. La gente que se fue encantada de Lobos. A ver si tiene algún puesto los uruguayos. Pega un zarpazo, uno por afuera de rueda blanca ahí. A ver qué pasa. Se viene el final de la promo B. Relato oficial de la competencia. Y ahora sí se vienen los hombres para entrar al último giro. Para recibir el ulular. Se vienen todos juntitos. Ahí lo vemos. Cuando se la juega el hombre de Luján. Ahora sí. Última vuelta de competencia para los hombres de la promocional FP. Ahí lo vemos a los hombres. Viene levantando el hombre de Roque Pérez, Mario Bar. Cuando se pone a comandar ahora, Pablito Viñolo. El hombre de la comisión del Cruz Salgado también. Lo vemos a Leto Strauss. Se hace un corte adelante la gente de Luján. Lo vemos al Gato Valerga. También se viene Coyote Costello en la recta puesta. Veremos quién se lo va a llevar. Se vienen todos juntitos. Empiezan ahora sí a levantar cada vez más fuerte. Para entrar en la curva. Veremos quién se va a llevar la victoria de la promoción al FB. Parece que va a ser muy apretado, Tenemos al candidato, a la locomotora Leto Strauss. Y ahora sí, entraron a la recta principal. Se lo jugó Leto Strauss. Se desata la frena ahora. A ver quién se lo va a llevar. Se viene muy peleado. Se lo jugó el hombre. Se lo lleva Leto Strauss. 71-16. Espectacular final para la promocional B. El Otto Strauch que levanta las manos, se lleva los 5 puntitos que lo alejan en la punta del campeonato. Segundo puesto para Ezequiel Velarde de Roque Pérez. Tercero, Nicolás Aveiro de Uruguay. Cuarto, Federico Lavalle de Gañuelas. Y quinto, Rubén Valerga de Lobos. NC Calcos, polarizados, alarmas para autos y motos, cierres centralizados, levantavidrios eléctricos, estéreos, parlantes, gráfica autoadhesiva. NC Calcos, 25 de mayo, 118. Casa Electrogas, reparación y venta de artículos del hogar. Discos, paelleras, woks, parrillas, quemadores industriales y semi-industriales, heladeras y cocinas outlet segunda selección, calefactores, calefones, termotanques y salamandras. Suipacha 337, teléfonos 430-700, 1555-3733.
La Casita de los Juguetes. La más amplia variedad en juguetes nacionales e importados. Todas las marcas de la tele. Juegos de mesa para adultos y niños. Fisher Price para la estimulación y desarrollo de tu bebé. Buenos Aires 130. Teléfono 42-2840. La Casita de los Juguetes. Un lugar que siempre te sorprende. Turno para promocionarla con muchísima gente. Se van sumando los pelotones, acercándose ya al final de la tarde de esta séptima fecha de la Copa Rodos Pinocho, la revancha en Lobos. Promocional marcha, promocional A en marcha. Con muchísima gente, la gente del Laya adelante, por ahora ritmo tranquilo, no van tomando. Van tomando de a poquito velocidad. En el mayoritario van agarraditos de arriba, muy tranquilos los muchachos, arrancaron en la promocional A. Tiempo de la séptima fecha para ellos. Veremos quién suma adelante. Un campeonato que está a rojo vivo en la punta ahí, muy apretado. Nada definido todavía. Mandado por los chicos de Trossi de Chivilcoy. Veremos qué pasa en esta fecha. Recta principal. De a poquito van levantando velocidad. Un hombre de verde que viene liderando ahí adelante. Parece que se cierra. Sigue tirando más. Primera vuelta de competencia para promocional A con Leandro Piscini, que quiere salir. Que hacen los primeros intentos. Movimientos peligrosos, no hay que hacer eso, muchachos. Es peligroso que se enganche alguno de atrás y viene la caída. Ahí está el larguísimo pelotón de promocional A. Tenemos fuga nomás en promocional A. Tenemos a Martín Sanirato, Juan Mansur, David Alegre, Federico Vivas y Leandro Piscini, que se fueron del mayoritario, que ahí vemos en larguísima fila india, que ocupa toda la curva peraltada, la curva sur del circuito, con un hombre que sale desesperado, tira adelante para darle caza a los de Daya que trabajan atrás. Y atención, que se viene el final de la Copa Casa Electrogas en Salvador María el próximo domingo 6 de noviembre. Final de Rural Bay, Copas Casa Electrogas 2011 de Rural Bay en Salvador María. Todas las categorías a partir de las 11 de la mañana, con algunos que ya están consagrados campeones, otros que todavía les cuesta algunos puntitos ahí para llevarse. Se agregó el cuarto y quinto puesto, las copas correspondientes. No van las medallas, sino que van del primero al quinto copas, más la copa a todos los campeones. Unas espectaculares copas otorgadas por la gente de la Casa de Electrogas de Andrés Isuzú, que seguramente será el que entregará la Copa a los campeones en ese domingo en Salvador María, mientras sigue rodando la promo A con todo adelante, con todo el Daya, los de azul que van comandando junto con el Pato Viva y los cinco punteros que están prácticamente en otra carrera. Y lo vemos a Federico Vivas como tomaba agua, va David Alegre, va Sanirato, va Piscini y va Juan Mansur, el de Saladillo. Y ahí viene el pelotón mayoritario con algunos intentos de fuga que intentan acercarse a la punta, que va en otra carrera. Sigue tirando Alegre muy fuerte el pelotón de fuga. Con los cinco escapados, el pelotón que por momentos se acercaba de atrás, por momentos se alejaba, no había demasiado acuerdo. Se van a entrar en la última vuelta de competencia para esta categoría. Última vuelta para promocional A. Ahí vienen los cinco líderes, tranquilos, con muy buena ventaja, con Federico Vivas a la cabeza. De atrás se empieza a cortar el pelotón. Unos 200 metros de diferencia, va a ser muy difícil que se lo descuenten. Pero sí, relato oficial de la competencia.
Y ya lo tenemos en la recta puesta. Cuando se clavaron los hombres, parece que no hay acuerdo. Se ponen a tirar. Lo vamos a la locomotora de Cañuelas, a Sebastián Leiva comandando ahora, para tratar de achicar la diferencia. Y ahora sí, se mueve Marcelo Miranda. Nos vemos, lo vamos a Garrocho también. Se viene con ruleta. Parece que van a conectar a los cinco punteros. Veremos quién se va a llevar la victoria. Parece que va a ser muy peleado. Veremos ahora cuando ya entraron los cinco punteros en la recta principal. Ahí lo vemos a los hombres. Vamos a Federico Vivas, al hombre de Saladillo, se va a llevar la victoria, se la juega el de Saladillo, se la lleva Fede, 61-31. Final entonces de Promocional A, ganador el hombre de transporte Tato de Saladillo, Federico Vivas, que volvió a Lobos. Segundo puesto para Leandro Piscini de Lobos. Tercero, Martín Sanriato de Roque Pérez. Cuarto, Juan Mansur de Saladillo. Y quinto, David Alegre de Las Flores. Diagnosis. Contamos con lo más avanzado en diagnóstico computarizado para vehículos. En solo 10 minutos detectamos la falla de su automóvil. Para su comodidad, vamos a domicilio. Llámenos al 423-397. Diagnosis. Mecánica computarizada. Barracas y Levene. Lobos. Geodomaderas SRL, todo para techos, chapas, aislantes, tirantería, fibrofácil, terciados, aberturas y pisos, 30 años de experiencia. Venta de galpones avícolas, República 153. Caston Shop, instrumentos musicales y sonido profesional, Buenos Aires 315. Gimnasio Elvio Rubano Unisex. Aparatos, bicicletas y elípticos. Ejercicios personalizados. Rehabilitaciones con prescripción médica. Suplementos deportivos. Iriart 259. Muchísima gente para Master Base, ¿eh? Lindo pelotón en esta séptima fecha, ahí van todos. Empiezan los primeros intentos de fuga, ¿eh? De movida nomás los muchachos se van moviendo de a poquito. Ahí va toda la Master Base, toda la Master C en un sábado espectacular. El viento que estaba bastante molesto, pero de muy lindo clima. Ahí van los primeros movimientos, ahí va el paisano Díaz, el de Alvear, que volvió a las pitas a Lobos seguramente para prepararse también para el domingo, donde estuvo la competencia del Club Salgado, como les decía anteriormente, donde vamos a mostrar la promo de esta competencia especial de los domingos, organizada por la gente del Club Salgado. Tenemos también en este programa la promo. Al finalizar todas las competencias de los naranjos, ahí vemos al paisano Díaz que va tirando adelante. Un muy lindo pelotón, ¿eh? Una categoría que realmente prendió y con todos los sábados. Ahí van pasando todos los competidores, tenemos dos hombres en fuga. En un parque Ingeniero Iriar que realmente está a pleno en el ciclismo, ¿eh? Se escucha nombrar en todos lados. Ahí va el paisano Díaz tirando con todo el de Alvear. Juan Marón de Chivicol que lo va siguiendo de atrás. Ahí vemos el resto de los competidores que se van acercando. Vemos a Guillermo Guía también, el de 25 de mayo. La gente de Sabrosito que está presente. Ahí van pasando, ¿eh? Muchísima gente para Master Base, ¿eh? Se entregan los punteros, se junta todo el pelotón. Pelotón compacto para Master B y Master C. Master Base, Master Base, Master Base, Master Base.
tenemos una fuga importante que van haciendo contacto. Ahí van los tres, ¿eh? Va el paisano Díaz, va Víctor Silva, el Víctor, va Alcala, el de Navarro. Los tres que se pudieron distanciar promediando la competencia. Vuelta de ventaja para ellos, vuelta de ventaja para los tres punteros. Puesto asegurado ahí para Silva, para Díaz y para Barcala. Y desde ya el agradecimiento a toda la gente que se va sumando de a poquito a la página y que va viendo todo lo acontecido en Lobos. Algo que también se ha podido lograr, ¿eh? Algo increíble. No solamente las competencias, sino un programa de ciclismo, una página de internet. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más queda para hacer? Muchísimo todavía. También la remodelación de los baños a cargo de las dos comisiones que se juntaron para empezar a darle un poquito más de comodidad a la gente. La restauración de los baños que se pudo hacer en esta oportunidad. Seguramente seguirá la cantina y muchas obras más que hay que hacer en el parque para llegar a la tan ansiada iluminación. A ver si el municipio también da una manito y se puede lograr la iluminación que sería la frutilla de la torta para este hermoso velódromo. Ahí van los tres punteros liderando la prueba. Última vuelta para ellos con el giro de ventaja. Última vuelta para Silva. Última vuelta para Díaz. Y última vuelta para Barcala. Se vienen para entrar en la última vuelta, los tres punteros. Ya lo tenemos en la recta opuesta. Lo tenemos a la locomotora de Alvear, al paisanito Díaz comandando. Lo tenemos al hombre de Lobos. Ahí lo tenemos a Víctor Silva, también lo tenemos a Víctor Barcala. Son los tres punteros de la categoría B y de la categoría C. Cuando tenemos al pelotón mayoritario, ahí lo tenemos compacto. Tranquilitos a los hombres. Y se vienen ahora sí para entrar en los metros finales de competencia. Veremos quién se va a llevar la victoria. Será para el hombre de Alvear, será para el hombre de Lobo, será para el hombre de Navarro. Y ahora sí se desata el sprint. Se viene el hombre, se viene el paisano Díaz. Se va a llevar la victoria, se va a llevar la victoria. Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. El paisano Díaz, Silvio Barcala. Ahí lo vemos a los hombres, empiezan a levantar. Un hombre de casaca negra y blanca. Lo tenemos ahí, a Calderón de la Barca, el hombre de Marcos Paz. En la recta puesta. Lo tenemos a Sibori, lo tenemos a Francisco Pojer por la parte externa también ahí con el Chicho Varela, el hombre de Arrecife. Veremos quién se va a llevar el cuarto lugar de la categoría B y quién se llevará el primer lugar de la C. Lo vemos a los hombres cuando van emplatando la recta puesta, a ver quién se lo va a llevar. Se viene muy peleado. Van a entrar ahora sí en la curva. Y se va a desatar el sprint cuando entren en la recta principal. Veremos quién se lo va a llevar al cuarto lugar de la B. Ahora sí, entraron en la recta principal. Entraron los hombres en ese telesprint. Lo vemos al Chicho Varela. Se lo juega el deporte también. Ahí lo vemos a los hombres. El Chicho Varela, Chicho Varela, Chicho Varela, Chicho, 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 Chicho. ¡Liguea! Clasificación entonces, Master B. Primero, Miguel Díaz de Alvear. Segundo, Víctor Silva de Lobos. Tercero, Víctor Barcala de Navarro. Cuarto, Néstor Varela de Arrecifes. Y quinto, Guillermo Guía de 25 de Mayo. En la Master C, el ganador fue Mario Vaca de Monte, que se aleja en el campeonato. Segundo, José Char de Ituizango. Y tercero, Mario de Michelis de Roque Pérez. Martínez Karate Propiedades, Hernán Piscinis, asesor inmobiliario, 25 de mayo 240, teléfono 1541-2776. Martínez Karate Propiedades. Lavadero El Flaco de Pablo Morales, teléfono 1541-1674. Lavadero El Flaco, el lavado que se destaca. La Municipalidad de Lobos, Secretaría de Gobierno y Consejo Asesor de Deportes, acompañando al ciclismo lobense. Que andar en bicicleta sea un placer. Rodados Pinocho, bicicletas nuevas y usadas, todos los modelos, arreglos en general. Trabajamos con todas las tarjetas, Soldado de Chávez e Irigoyen, teléfono 43-2107.
mientras se van sumando los dormidos del fondo, se pone en marcha categoría Elite y Master A con lindo lote también. Algunos que ya salieron, otros que recién pasan por la línea. Muchachos no se ponen de acuerdo ahí para largar, empiezan a dar vuelta al fondo. La locomotora de Belgrano, Roldán, el que va liderando la prueba, salen a buscarlo con todo desesperado la gente de atrás. Veremos qué pasa con esta séptima fecha de categoría Elite y Master A, cerrando un sábado más de ciclismo en Lobos, organizado por la Subcomisión de Ciclismo de Los Naranjos. Ahí vemos a Guido D'Apelo, que se sumaba al pelotón también, otro que se quedaba dormido, parece en la largada. Muchachos, hay que estar atento para no perderse ninguna fuga, ¿eh? Miren que si en la primera vuelta hay fuga, quedan al fondo y se terminó la competencia. Ahí va rodando Pablo González adelante. Vemos pasar a todos, categoría Elite y Master A. Hay un corte importante adelante, comanda Joaquín Galván. Lo sigue Ramiro Persantolini. Va Alfredo Augel de Cañuelas, Coquito Blanco, Guido D'Apelo que se quieren sumar. El pelotón atrás que se queda un poquito cortado, sale a liderar Kiefer, el otro hombre de Belgrano, que junto con la locomotora Roldán siempre nos visitan. Y ahí tenemos a Juan Pablo Garrocho liderando también la prueba, junto con Ramiro Persantolini. D'Apelo que cierra ese lote, pasa Joaquín Galván para adelante. Tenemos seis hombres en fuga, veremos si puede trascender esta fuga. Ahí se mueven de atrás. Carrera importante de categoría Elite y Master A, se vienen dando con todos los muchachos. Ahí va el lote de fuga, Franquito Barrio Nuevo que viene desesperado atrás para sumarse a los seis punteros. Mira para atrás Guido D'Apelo, se viene el pelotón también con todo. Franquito Barrio Nuevo que pasa por la línea y ahí viene el pelotón comandado por Kiefer, el de Belgrano. Pasa Guillermo Guía, pasa todo el pelotón, a ver qué pasa. Se juntan, no se juntan, categoría Elite y Master A, cerrando la séptima fecha de la Copa Rodas Pinocho de la revancha. Coquito Blanco, el de Roque Pérez, que sale con todo para adelante. No hay acuerdo acá, lo van a ser absorbidos por el pelotón que se va desarmando en varias partes. Guido Copelo, el de Belgrano también, que sale con todo. Sale Coquito Blanco a liderar la prueba, a ver si se puede escapar o no. Por ahora sacó unos 100 metros, muy fuerte va Coquito Blanco, el de Roque Pérez. Sale Pablo González del fondo, sale Marco a buscar atrás, sale D'Apelo. Se van sumando todos a buscar a la cacería de Coquito Blanco, el de Roque Pérez. Ahí va Villarruel, va Roldán, el hombre que salió de la promo y está dando una lucha durísima en la categoría Elite. Salió desde donde hay que salir, de la promo, hacer las primeras armas y ya se suman los pelotones grandes, los más importantes. Es capturado Coco Blanco, pelotón compacto, se viene nomás el cierre de categoría Elite y Master A. Y al término de esta competencia seguimos con la promo, lo que dejó el domingo organizado por la gente de Club Salgado. Cuando ahí va uno de los de Salgado, Juan Pablo Garrocho, sale a buscar, a quemar lo que queda de la categoría Elite y Master A en los últimos minutos de competencia. Pelotón compacto, categoría Elite y Master A. Les recordamos nuevamente, el próximo domingo 6 se viene el final de la Copa Casa Electrogas en Salvador María. El 27 de noviembre se cierra también la Copa Rodas Pinocho de Rural Bay, otro año exitoso
del Rural Bike en Lobos, organizado por la gente de Los Naranjos, Franco Almendros, el que sale ahora a liderar la prueba, mira para atrás, el pelotón se queda tranquilo, por momentos se quedaban tranquilos, por momentos los muchachos se activaban y salían desesperados a buscar a los punteros, no quería que se le fueran algunos puestos puntables. Ahí vemos a Franco Barrenuevo por afuera, Franco Almendros que por ahora va en otra carrera adelante, cortado con buena ventaja, ahí se activa el pelotón. Se viene el final nomás, y los dejamos nomás con el relato oficial de la competencia. Se vienen para entrar en el último giro de competencia cuando se la jugó el hombre de Alvear. Y ahora sí, último vuelta y se la jugó Franco Almendro, el hombre de Alvear. Se la jugó nomás y se quiere llevar la victoria de la categoría Elite. Cuando se quedaron todos quietitos y empezaron a remontar en la parte externa, lo vemos ahí a Julio Reyes Lara, al hombre de monte. Lo lleva Guido Capello, al hombre también de monte. Cuando empiezan a salir, sale Guido Capello por la parte externa. A los chicos empiezan a levantar en la recta puesta, entraron en la curva, vamos a Copelo y ya entraron en la recta principal. Veremos quién se va a llevar la victoria. Se desata el sprint, luego van a salir los hombres. Se le jugó Guido Capello, se le jugó Joaquín Galván. Se viene muy apretado, se viene la pelo, Cerramos nomás la séptima fecha de la Copa Rodas Pinocho, la revancho con clasificación de categoría Elite. Primero Guido Capello de Monte, segundo Joaquín Galván de Lobos, tercero Alfredo Auge de Cañuelas, cuarto Gustavo Villarroel de Munro, quinto Pablo González de Giles. El ganador de la Master A fue Alfredo Auge de Cañuelas, segundo Gustavo Villarroel de Munro y tercero Marcelo Marco de Lobos. Geodomaderas SRL, todo para techos, chapas, aislantes, tirantería, fibrofácil, terciados, aberturas y pisos, 30 años de experiencia, venta de galpones avícolas, República 153. Kiwi System Clean, limpieza integral de sillones, alfombras y tapizados. Retiro y entrega a domicilio sin cargo. En Lobos, 9 de julio 290. En Cañuelas, Lara 381. Kiwi System Clean, calidad y experiencia. Gimnasio Elvio Rubano Unisex, aparatos, bicicletas y elípticos, ejercicios personalizados, rehabilitaciones con prescripción médica, suplementos deportivos, Iriart 259. Todo bici, toda la vida junto a tu bici. Bicicletas en todos los modelos, repuestos y accesorios para competición, en marcas nacionales e importadas. Representantes de la línea Aurora. En Todo Bici, experiencia y precios inigualables. 9 de julio 361. Trabajamos con todas las tarjetas. Y ahora sí vamos con categoría promocional, carrera correspondiente al domingo 30 de octubre, organizada por la Subcomisión de Ciclismo de Club Salgado. En otro día espectacular, con un parque repleto de corredores y de gente. Ahí van todos rodando categoría promocional. Es una de las que vamos a pasar en el próximo programa. Tenemos el resto de las categorías también de este domingo especial organizado por la gente
y la subcomisión de ciclismo del Club Salgado. Y mientras vemos a la multitud del domingo también, que abarcó todo el parque, y vemos rodar las promocionales que se siguen dando con todo, vamos con las clasificaciones oficiales del domingo. Master D1, primer puesto para José Pérez de Moreno, segundo Carlos Flores de Capital, tercero Norberto Martínez de Monte Grande, cuarto Miguel Manso de Loma Hermosa, quinto Víctor Páez de San Justo. En Master D2 el ganador fue Carlos Flores de Moreno, segundo Carlos Valerga de Lobos, tercero Juan Aymar de Padua. En Master C el ganador fue Jorge Filardi de Capital, segundo Mario Vaca de Monte, tercero José Charly Tuizango, cuarto Juan Hassan de Capitán Sarmiento, quinto Rubén Braco de Chivilcoy, sexto Juan Marón de Chivilcoy. En la promocional el ganador fue Jorge Strauss de Lobos, segundo Damián Natalia de Lobos, tercero Osvaldo Vaso de Lobos, cuarto Julio Polizo de Luján y quinto Nicolás Avero de Uruguay. Y vamos a ver cómo termina esta promocional zonal con la gente del Daya, acostumbrado a verlo los sábados, parece también una competencia del sábado, pero no, es la del domingo organizado por la subcomisión de Salgado. En un parque, como vemos, es repleto de corredores, repleto de gente que va a disfrutar de este verde que tenemos en Lobos, que hay que cuidar como si fuera nuestro, al igual que los baños que están recién remodelados por las ambas comisiones que se juntaron para este pequeño aporte a los baños, que le hacen falta seguramente un poquito más de cuidado por parte de la gente y también algún servicio un poquito más de mantenimiento. Veremos si se puede poner el agua caliente para que se puedan duchar con el tiempo. Van rodando los promocionales, se acerca el final de esta categoría del domingo 30 de octubre del 2011. Pelotón compacto, veremos quién puede doblar adelante. Realmente un pelotón muy complicado, con mucha gente de jerarquía. Lo vemos a San Irato ahí, que mira para el costado. Y los dejamos con el relato oficial de José Luis Acheta. Ford pasó por el control, el Tamir de Campana le va a indicar, o el ulular de sirena le va a indicar, dale nomás, que van a buscar la última vuelta, última vuelta, última vuelta, por eso el pato de mano se va a salir hasta la rueda, ahí se va a salir hasta la rueda, va buscando entonces para Daniel Marcelo Miranda de Cañuela, sigue levantando el pato vivo, va a salir hasta la rueda y se van acomodando los sprints, van a buscar los puestos, las manos en el manillar, señores, atención, las manos en el manillar, van en el opuesto, levantando el sprint, se van a caer, con cuidado por favor, sigue levantando, ahí se abrió precisamente el pato Vivas, atención que los hombres van a buscar, dejar la recta principal, van a buscar la curva norte, ahí están en pleno corazón de la curva norte, ya vienen lanzados a buscar los metros finales de carrera, vienen a buscar la bandera de cuadros, vienen a buscar la definición, vienen para adelante los pedales buscando entonces la definición, viene, 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 ahí está, va a buscar el sprint final, va a ganar César Camila, ganó, ganó, ganó de Roque Pérez, ganó, ganó y ganó de Roque Pérez, ganó César Sanirato, señores. Y ahora sí, mientras vemos la reiteración, vemos la clasificación oficial, primero Martín Sanirato de Roque Pérez, segundo Leandro Esmendi de Lobos, tercero Diego Cardoso de Pilar, cuarto Juan Mansur de Saladillo y quinto Mauro Corleta de Lobos. Todo bici, toda la vida junto a tu bici. Bicicletas en todos los modelos, repuestos y accesorios para competición, en marcas nacionales e importadas. Representantes de la línea Aurora. En Todo Bici, experiencia y precios inigualables. 9 de julio 361. Trabajamos con todas las tarjetas.
Diagnosis. Contamos con lo más avanzado en diagnóstico computarizado para vehículos. En solo 10 minutos detectamos la falla de su automóvil. Para su comodidad, vamos a domicilio. Llámenos al 423-397. Diagnosis. Mecánica computarizada. Barracas y Levene. Lobos. Amarok, la pickup Volkswagen. Martín Azcárate Propiedades, Hernán Piscinis, asesor inmobiliario, 25 de mayo 240, teléfono 1541-2776. Martín Azcárate Propiedades.